Bueno, ya sabemos lo que van a preparar, ¿no? ¿Qué le pareció? Suena muy interesante. Esperemos que la ejecución suene igual de interesante. Fíjate que me llama la atención porque los dos han elegido por el plato principal cocinar en la olla de presión. Riesgoso. Sí, que está cocinando en la final da muchísimo nervio. Estoy asustada, estoy tratando de que me dé tiempo. Arriba tengo a mi profesora espiritual rezando, mandándome buena energía, porque es difícil, no es fácil estar aquí. Y aquí voy. Y aquí va mi amor, ¿sí? Cindy, Andrés, les quedan 15 minutos para presentar su primer plato. ¿Oído? Sí, Araceli. Está muy reñida esta competencia de costa a costa, ¿no? A ver quién se la gana. Quedan solamente 15 minutos para que presente nuestro primer plato. Así que les sugiero que vayamos al restaurante. ¿Qué le parece? ¿De acuerdo? Vamos. Uy, mucho nervio, mucha angustia, pendiente del tiempo, tratando de que me dé tiempo. En el reto pasado pensé definitivamente que me iba a ir y el que los jueces me hayan dado la oportunidad de cocinarles una vez más, no la voy a desaprovechar. Chicos, tienen solo 5 minutos para terminar el primer plato de su menú. Tengo que decorar esta ensalada muy, muy bien porque esto es el primer plato que le estoy presentando a los jueces y quiero causar una muy buena impresión. Mi amor, dale, bella, yo quiero probar, sí. Ahora tener aquí en esta cocina mi mamá arriba, dirigiéndome, porque madre es madre al final, estoy demasiado estresada. ¡Ay, que no! Último minuto decisivo en esta importante prueba, chicos. Es el último momento que queda, faltan solamente segundos para terminar este plato y escucho a mi familia dándome apoyo y escucho a la familia de Cindy también dándole apoyo, pero los estoy bloqueando. Me tengo que concentrar. Estoy más asustada que el día que te parí, Cindy. Vamos, vamos, vamos. Me falta un minuto y estoy bien contenta con el resultado del ceviche. Se ve precioso, es como un jardín caribeño. 5, 4, 3, 2, 1. Su tiempo terminó. ¡Vamos, Cindy! Siguió mi plato. Me siento muy orgulloso. Es exactamente lo que tenía en mi mente. Es el momento de que sirvan sus platos junto con los meseros. Adelante, por favor. ¡Vamos, mi belleza, hija! ¡Vamos! Los jueces reciben los platos y yo ya me quiero ir ya. Mi carne está sobre la estufa y no se me puede pasar la carne, así que quiero que me manden de regreso, pero ya. Hola, Cindy, ¿qué nos has preparado? Un ceviche de langostinos con tostones, mango, piña y una salsa de mango. Andrés, ¿qué nos preparaste? Frente a ustedes tienen una ensalada de betabel, toronja, naranja y una vinagreta de pistacho. Bueno, vamos a degustarlo. Ustedes sigan cocinando. Gracias, chef. Yo creo que estamos muy parejos en el primer plato. ¿Qué le pareció el emplatado de Cindy, por ejemplo? Me parece lindo. Muy feliz. Está un poco apretado, pero está bonito. ¿Y qué le parece el de Andrés? Muy colorido. Completamente de acuerdo. Me parece que los dos platos están llenos de colores, además de aromas que nosotros podemos de verdad oler. Son bien representativos de cada uno. Así es. Así es. Provecho. Provecho. Mientras estoy cocinando la polenta, me doy cuenta de que este es el momento donde los jueces están probando mi plato y como que me distraigo por un momento, pero me digo a mí mismo, Andrés, enfócate y sigue adelante. Cocineros, tienen 30 minutos para servir el plato principal. El plato de Cindy me sorprende por la evolución, de toda manera. Hay algo como casi que no reconozco a Cindy. Se ve muy bonito, sabe muy bien. La verdad, es muy elegante en sus sabores, muy delicado, pero en el conjunto es un plato que está muy bien armónico. A mí me hubiera gustado que los tostones estuvieran un poquito más delgaditos, ¿verdad? Porque se me hace como que son muy duros a comparación a algo tan tierno, tan delicado, tan femenino. Pero de ahí en fuera me gustó mucho su platillo. Bueno, el plato de Andrés, siento que la proporción de queso con el resto de los ingredientes fue demasiada. Sí, yo estoy de acuerdo. En este plato de Andrés, para mí también me tocó como mucho queso, pero me gana ese como vinagreta de pistachas, como que la quiero más, ¿no? En mi opinión, muy bien hecho. Por ahí el pistacho también, cuidado, yo sé que es decoraciones, pero se me hace una vinagreta de pistacho, me gustaría que los pistachos tuvieran todo picadito fino y no encontrar unos pistachos así tan grande. Pero en el conjunto, la verdad, repito, los sabores están. Bueno, ya veremos qué pasa con el siguiente platillo. Así es. Me parece. Cocineros, tienen 15 minutos. Huele rico, mi amor.
Estoy a punto de terminar la polenta y veo el reloj y me quedan solamente 15 minutos y todavía no he sacado la carne. Así que necesito abrir la olla de presión lo más rápido posible. Y bueno, llegó el momento quizás que más nervio le da a cualquier chef. Y es abrir la olla de presión. Huele perfecto, la pruebo, la salsa está perfecta, la textura está perfecta. Solamente les quedan 10 minutos para servir. El segundo plato es el plato más importante, el que tiene mayor cantidad. Y resulta que la olla de presión está trabajando casi que en huelga, o sea, no quiere trabajar. Y el tiempo corre, ya tengo el arroz listo, ya tengo el sofrito listo, entonces no sé qué hacer. Solamente 3 minutos decisivos, chicos, para su plato principal en las cocinas de MasterChef Latino. 3 minutos. Este es MasterChef y es la final y tengo que servir un plato de alta cocina. Mi amor, concéntrate. Amor, la esposa de Andrés cree que él es chévere. No te preocupes, la esposa siempre cree en eso. Vamos, Cindy. Claro que es chévere. Vamos, Cindy. ¿De qué está hablando? Que aquí el pleito entre la esposa de este y yo, ya, vamos. Bueno, parece que el duelo entre Andrés y yo no es tan interesante como el de arriba. Mi mamá con la esposa de Andrés es un tiqui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 tiqu
Sí, yo estaría de acuerdo. Yo me quedé pensando en que iba a ser una polenta cremosa. Entonces yo me esperaba algo un poquito más suelto, no tan... apretado. No tan apretado. Pero la costilla está que se deshace y para mí matas con la costilla así, está para morirse de deliciosa. O sea, la combinación me gusta, pero también siento que es un poco corto el sabor, ¿no? Para todo lo que podría haber ahí. O sea, el punto de la carne sí, eso es indiscutible que está en el punto, ¿eh? Perfecto, sí, está, perfecto. En el punto. Bueno, está muy cerca de la competencia, a ver cómo nos va con los postres. El postre será decisivo, así es. Definitivamente.